Desde horas tempranas, personas a mayores de 30 años realizaron filas para ser vacunados contra el COVID-19 en los hospitales asignados. El Hospital Berta Calderón no fue la excepción, ya que las personas asistieron desde horas tempranas para recibir la primera dosis. ¿Ya se vacunó? Ya lo vacunamos. ¿Cuál es el procedimiento? 6 horas. ¿Qué requisitos le pidieron? No, ninguno, o sea, solo la cédula. ¿Desde qué hora usted se encuentra? Desde las 3 de la mañana. Mantener siempre los cuidados de protección, ¿verdad? El uso de mascarillas, lavado frecuente de las manos y sobre todo evitar andar en discotecas y todo lo demás. ¿Hay muchas personas aquí? Sí, hay bastantes personas. ¿Desde qué hora es usted? Un cuarto a las 3 de la mañana. Pero empezaron a vacunar desde las 4:30, así que un aplauso a todos los trabajadores de la salud, porque realmente se pusieron las filas. Bastante logística y la policía pues que estaba ayudando con el tráfico también. ¿Por qué hasta hoy usted viene a vacunarse? Es que estoy recién operada, me operaron de la vesícula y tengo apenas 3 meses para prevenir, y aquel presidente los ayuda. Tenemos que seguir adelante. ¿Desde qué hora? Hija, están desde las 2 de la mañana. Están haciendo fila. ¿Ya le guardaron sus lugares? Ah, sí. Ya me llamaron por teléfono que viniera. No había podido porque trabajandito no tenía lugar. Ah, lo único, allá no andar con calentura ni nada de eso. Y es rápido. Además de las personas de 30 años, también incluyen en dicha vacunación aquellos que no se aplicaron la primer dosis. Excelente. Hay bastantes ancianos y personas con discapacidad. A esa funcionaria que va allí, que es una pedante, la abordé para decirle de que hay viejitos que se han estado desmayando en la fila y hay personas con discapacidad que deberían de mandar a un funcionario que las vaya a traer al toldo. Hay bastantes jóvenes que están vacunándose y que realmente pues este es un bienestar para toda la familia y para todo el pueblo de Nicaragua. ¿Qué le dijo a la miembro de salud que se bajó de la camioneta? La vamos a ir a buscar, pero toda pedante, sinceramente. Yo soy vieja y a mí no me gusta. Yo hice 7 filas, pero alguien me dijo, mire, váyase al toldo, y me fui y me vacunaron. Los puntos de vacunación este 20 de septiembre fue en Managua, en el Hospital Antonio Lenín Fonseca, el Hospital Berta Calderón, el Hospital Manolo Morales y en San Francisco Libre, en el Centro de Salud El Crucero, en el Departamento de Carazo, en Diriamba, en el Hospital del Maestro, y La Cachorra, en el Centro de Salud Manuel de Jesús Rivera La Mascota, y en Jinotepe, el Hospital Regional Santiago. Noticias 12, Darlene Tellez.